Para este trabajo voy a utilizar tanza, hilo de nylon o hilo de pesca, como le llamáis mucho, de 0,3 milímetros de diámetro, tubitos o canutillos de 8 milímetros de largo, abalorios de 6 milímetros de diámetro, en este caso es vidrio electroplateado, dos ganchos para pendientes. Dos colgantitos, que es algo prescindible que podemos utilizar o no. Abalorios de metal de 3 y 4 milímetros de diámetro. Y alambre de 0,8 milímetros de diámetro. Comenzamos. Voy a cortar 40 centímetros para cada cuenta. Esto es una medida aproximada. Yo quiero que me sobre. Así que aquí tenemos 30. 10 más. Son 40. Pues aquí vamos a cortar. Vamos a cortar dos tramos iguales. Uno para cada pendiente. Un cabo en cada mano. Y coloco un canutillo, un abalorio y un canutillo que traspaso con los dos cabos en direcciones opuestas. Y ahora tiro, me lo llevo aproximadamente hacia el centro. Otra vez en la izquierda, abalorio. Canutillo. Traspaso el canutillo. Y tiro. En la izquierda otra vez, abalorio. Canutillo, traspaso en direcciones opuestas y tiro. Abalorio. Canutillo, traspaso en dirección opuesta, tiro. Ya tenemos cuatro abalorios, así que vamos a pasar este hilo que está más cerca por el primer canutillo que colocamos. Y ahora colocamos un abalorio y traspasamos con los dos cabos en direcciones opuestas. Listo, ya tenemos la mitad del farolillo. O puede ser un paraguas, ¿verdad? Pues ahora solo vamos a usar canutillos. Colocamos uno, este primero. Solo así en el hilo, el segundo sí que lo traspasamos, ¿eh? Así con los dos cabos en direcciones opuestas. Y ahora este que está más cerca, traspasamos el abalorio. Y otro canutillo. No importa ahora en qué lado lo pongamos, ¿verdad? Porque va a ir traspasado así con los dos cabos. Listo. Traspaso el abalorio. Coloco otro canutillo.
traspaso en dirección contraria con el otro cabo. Y aquí ya solo me quedaría uno, ¿verdad? Vamos a traspasar el lavalorio, incluso el canutillo, pero no lo vamos a cerrar. Pero no lo vamos a cerrar del todo hasta que no le coloquemos los abalorios del interior, para que tenga ahí hueco, espacio para colocarlo. Así que hacemos un engarce. Coloco un abalorio de 3 milímetros que voy a traspasar aquí ya, Otro abalorio de 3 milímetros, este está fuera, este va a quedar por el interior. Una bola facetada, otro abalorio de 3 milímetros. Y todo esto va a ir aquí, en la parte de dentro. Por eso no hemos cerrado todavía, ¿verdad? Pues vamos a dejarlo así de momento. Si os está costando, si creéis que se os puede caer, pues hacer aquí un engarce pequeñito. No hace falta que esté muy bien, es solo para que no escape, Esta bola tiene que ir dentro, La de color plata tiene que ir dentro. Bueno, y ahora este hilo lo voy a traspasar por el primer canutillo y así ya quedaría cerrado. Por el primero que colocamos aquí en esta cara. Ya está. Ahora sí está cerrado. Pero yo voy a hacer una cosa, voy a rodear todo esto con el hilo porque yo sé que me da, Voy a rodear todos los abalorios y luego ya sí que lo ato. 40 centímetros, hemos cortado. Todo eso puedo tirar, esto es... No elástico, pero no es completamente rígido. Ya tenemos aquí la vuelta dada. Pues ya aquí podemos atarlo. Por lo menos dos o tres nuditos está bien, Aunque le hemos dado dos vueltas, no. Hay gente que pierde el hilo por ahí, ¿no? Yo prefiero hacerle un nudo, Pero bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Son gente muy expertas en el hilo. Yo no, yo hago cosas de hilo, pero no. No soy una gran experta en cosas de telar y eso, Es que hay que saber hacer un pelín de todo. Aquí corto a un milímetro del nudo. A un milímetro porque luego voy a quemarlo con el encendedor. Y para eso voy a usar la parte azul de la llama. Cuidado si usáis canutillos de plástico, Porque entonces, pues como que se jodió, ¿no? El experimento, ¿no? Y ahora le voy a colocar aquí otra bola plateada. Y le hago otro engarce. Puedo colocar ya el cierre.
Y aquí voy a colocar el colgantito. El colgantito de estrella. Creo que le pega bastante a este diseño, ¿eh? Vamos a cerrar muy bien porque es muy finito el colgante y no queremos ponerle argolla ni más líos. Coloco otra bola azul. Y ahora hago un engarce en forma de cruz y lo coloco ya debajo. Podéis poner aquí más abalorios, hacerlo más largo. El hecho de que sean vidrios de 6 milímetros, pues hace que sea una pieza muy ligera. En cambio, si hiciéramos lo mismo, pero con abalorios de cristal en vez de vidrio, pues pesaría bastante, ¿eh? Así que yo aquí lo veo así bien. Y ya está terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, si te gustan los tutoriales del taller de Bella Noche canal oficial, dale like, comparte, suscríbete, no olvides activar la campanita. Muchas gracias y hasta otra.